anhelaba este momento desde incluso desde antes de empezar las peleas con este sujeto. La final. ¿Puedo ir yo primero, por favor? Gracias, güey. No gané ni un solo pinche volado contra este idiota. Al menos el güey es buena gente. Ok, invoca tu estúpido Solar Flare Dragon, güey. Te reto. Oh, Gaia Soul. Well, de todas maneras, not happening, bro. Por si te quedaba alguna duda. Mystical Space Typhoon. Mm-hmm. No. Oh, este wey. Sí, no, ya, hay que empezar a hacerle daño a este estúpido. En cuanto sea posible. Y honestamente no me sorprendería que esa pendejada boca abajo fuera Nightmare Wheel. No es, bueno, gracias. Ok. Lava Golem. Really? Like, ¿cuál es el punto de eso? Okay, wait. Solemn Judgment. Sí, ¿sabes qué? Quédate Lava Golem un rato, güey. Te lo presto, güey. Por unos breves momentos. Chemical Burial. Eso no tuvo sentido. Solar Flare Dragon. Ese güey sí no se va a quedar aquí. Para nada. Estúpido, esa cosa nada más se puede quedar ahí un turno. Creo que ni un turno. Oh, y Mago de la Fe. Ok, genial. Lava Golem. Otros 1000 puntos para ti. Lava Golem trabajando en tu contra. ¿Cómo se siente, cabrón? No muy bonito, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a suceder es... Primero que nada, gracias. Ajá. Brain Control. Pago 800 puntos de vida. Tráete a Lava Golem. Por un momento, güey, no te vayas a enojar. Nada más quiero destruir a tu estupidez esta. Y ahí te va de regreso. Gracias. Uh-huh. Ah, grandísima puta. Tus manos, ¿sabes qué? No importa. Aquí, literalmente, este güey ya se va a morir. Tercer turno. ¡Ay, qué mal! Ninja Grandmaster Sasuke. Nomás por joder, güey, en serio. Pero vamos a atacar a la tortuga. Charcoal y Pimpachi. Dime, ¿qué va a suceder cuando comience tu turno, güey? Oh, es cierto. Y qué mala onda, chavo. Se le ganas, chavo, hijo de perra. Por fin, güey. Se ha terminado. Estoy tan feliz que podría llorar, güey. Técnicamente estoy llorando, güey, pero porque traigo los ojos bien pinche irritados. No más uno, pero me está lagrimeando. Entonces vamos a fingir que son lágrimas de felicidad, güey. Gogigagagigo. Y Metal Armored Bug. Vamos a agarrar a este güey de aquí en medio. El del medio trae buena suerte. ¿Qué es eso? If this card battles with a light monster, increase the attack of this card by 1000 points during the damage step. 2, 4, 6. Oh, esto es un... Ojo de gorgón. Esto es un monstruo de...
Tipo guerrero de un sacrificio. 2100. Ah, no es lo mejor del mundo. Rise of Destiny. Dame algo bueno. Covering fire. Incrementa el ataque de uno de tu monstruo atacado por la con el ataque de your side of the field. Genial, gracias. Spellcasters, machines. Vamos, warriors. Denme algo bueno. Estoy teniendo fe en ustedes, güey. El juez, mamón. El juez. El guardián de la pendejada esa, Gate Guardian, ¿cómo se llama? El guardián de la puerta, es el pinche portero. Gracias, güey. No jodas, güey. Puedes hacer algo mejor que eso, ¿sabes? Creo en ti, creo en el corazón de las cartas, güey. Dame algo bueno, pendejo. Te lo ordeno. Nada, güey. Otro pinche juez. Nada, güey. Fucking kidding me. World Collection A. Vales verga, güey. Qué asco. Vamos a agarrar un pinche Metal Raiders a más de puro coraje. Nada, güey, nada. Nada. Bueno, esperemos que las peleas contra Ocean Dragon Lord Neo Daedalus. 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 De la luz. No sé, está estúpido. Que me den suficientes Dual Points para comprar muchos paquetitos que me sirven, güey. Hoy empezamos bien, cabrón. Fun fucking tastic. Nomás porque me caes en los huevos. Mermaid Knight. Ay, el güey no puso nada boca abajo. Command Knight. Nice. You robbing goblin. Nice. Unshaven Angler. Sí, vamos a activar Robbing Goblin. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a hacer daño? Ahí. Sería genial, güey, si yo pudiera escoger qué carta se le tira, güey. Me causaría mucha más satisfacción. Pero no se arma, no, putilla. Entonces, Diddy Warrior Lady. Hasta que esta cosa es muy peligroso. Si tiene algo que un monstruo que requiera dos tributos, puede utilizar nada más eso. Oh, Otto Shaven Angler. Bueno, ya se está quedando sin cartas en la mano. Al menos. Smashing Ground. No. Why? You piece of shit. Diddy Warrior Lady. Vamos a sacar a su pendejada boca abajo. Oh no, el pingüinín. No. Perdón por los mocos, güey. Traigo mocos por la misma razón por la que tengo los ojos irritados. Una pinche alergia. Pues me caga el verano, güey. Y la primavera y todas esas pendejadas. Sí, güey, tengo algo que decir al respecto. Not happening, bro. Not happening, bro. Entonces, ¿qué? Primitive Burial. ¿Por qué? Hijo de puta.
Fuck you. You know what? Fuck you. No, no, like, really. Fuck yourself. Ya duraste aquí mucho tiempo. Nena. No, güey. Ok. No le salga nada que pueda utilizar o que le pueda servir. Ah, qué hijo de puta. Ah, sí, mucha pinche suerte. ¡Válgame! Va a traer pura mierda. Pero eso querías. Y aparte le hago daño. Nice. No me acordaba. Fake block shot. Nice. Ah, genial. You big bitch. Más por molestar, güey. Más por eso. Voy a utilizar Heavy Storm. Pendejo. ¿Sabes qué? Ódate. Oh, adivina qué. Alguien quiere venganza, güey. ¿Sabes? ¿Te acuerdas quién te destruyó? Exacto. Y vamos a ver qué más tiene en la mano. Genial. Mobius. Estoy seguro que, que se llama Mobius. ¿El monarca del hielo? Mobius, the Frost Monarch. Yeah. Lo sabía, güey. No, no tengo el nivel 6, güey. Ya perdí la esperanza de que en el pinche Warrior pendejada esa me salga algo útil. Swords of Revealing Lights. Sí, para que no mames. Vamos a salir con alguna estupidez más adelante. Mira qué, güey. ¿Va a quedar aquí recuperando vida hasta siempre? Oh, ¿cómo te atreves? Parece que hemos llegado a una encrucijada. Ok, Gearfreed. So, vamos a meter a Gearfreed. Destruimos a estos dos güeyes. Probablemente va a activar el efecto de Diddy Warrior Lady, no lo culpo, yo haría lo mismo. Pero al menos tenemos a Gearfreed. Gearfreed. Caballero de hierro. Sí. ¡Oh, no, Fenrir! ¡Mamón! Para lo que le sirve, güey, al cabrón, pero... le hizo el intento, güey. Sí, ¿por qué no? Al menos está... le está echando ganas, supongo. Un turno más. Te reto, güey, a que te salga un pinche solo pingüino. Para lo que te va a servir, cabrón. ¿Los sueños se hacen realidad? Maybe. De todos modos. Oh, era un... otro pendejo. Como sea. Esperen. ¡Pinche madre! ¡Ah! Puta primavera. Puto verano también. Ok, se me hace que tenemos suficiente tiempo para un segundo duelo con este estúpido. Deep Blue. ¡Yo primero! ¡Gracias! Hay que decirlo, güey. Si no, estos güeyes van a ser los sordos y van a decir... ¡Ah, no te escuché, cabrón! ¡Oh, boy! Tantas cartas... trampa, tan poco tiempo.
Oh, pero qué miedo. Sacudid su armor. Bye bye. Sí, también a Robin Zombie. Ah, oh, los mocos, güey, mi nariz. Shit. Bueno, siempre y cuando no sea alguna estupidez. Ahí va, una carta. Adiós a The Soldier. Otra carta. Y adiós, Mother Grizzly. Nice. Nice. Que te cueste, que te cale, que te duela. Eso es lo que estaba pensando. Premature Burial. Mobius. Mobius. Oh, 2400. That's not good. Oh, hey, how you doing? Te presento Exiled Force. Y tanto que... que le costó traer a Mobius al campo. Para que lleguen estos güeyes aquí en bola y se le echen encima todos en bola también, como una... como una horda. Una horda de cholos enfurecidas. Y le digan, putillo. Putillo más, caverga. No mames, no. Ok. Adiós a este güey, vamos a destruir a este güey. Oh, genial. Y sí, 1800 directos. Nice. Ok, eso fue rápido. Esperemos tener suficiente tiempo para otro duelo. Digo, de que tenemos tiempo en el video, si queda. Por fin ganó un volado, y gracias. Pero, de que vaya a ser tan rápido como el último. Eso ya es un asunto diferente. Completamente diferente. Blindly Loyal Goblin. La ventaja que tiene este sujeto sobre otras cartas es que el control de esta carta no se puede cambiar. Él no puede utilizar Snatch Steel con este sujeto ni nada por el estilo. No sé, lo legendario. Eso no es bueno. Nope, it's not good. No le había salido una de esas tridentes en todos los últimos duelos. Lo cual es extraño, porque digo, el güey tiene 40 cartas en su deck, no pensaría que sí. Ok, Dark Hole. A Warrior Returning Alive. Blindly Loyal Goblin. Vamos a activar el efecto de este video una vez. Nice. 2000, al final del turno me va a quedar sin Karateman, pero... ¿valió la pena? Probablemente. Esta perra puede atacarme dos veces. Es como Matasa. Pero para que se active su efecto de poder atacar dos veces, tiene que estar Umi activado en el campo. Ok, Marauding Captain. Vamos a ver, Marauding. Activamos el efecto, vamos a traernos a Blindly Loyal Goblin. Lo bueno de esto es que Murasame Blade no puede destruirla con... se supone. ¿Cierto? Sí puedes. Grandísima perra. Me han mentido. Bueno. Menos Blindly Loyal Goblin puede destruir a esta wey. Really. Fucking kidding me. ¿Todos estos pendejos tienen Gravity Bind? ¿En serio?
Grandísima puta. Salty Rumbuck. Vete a la verga. Sí, güey. Qué bonito. Yo voy a empezar a ganarle todos los pinches volados. No jodas, ve. Pinche asco. Mínimo tengo esta cosa. Sí, tráeme a este cabrón. Me había traído a... Never mind. Ok, llégale, perra. Eso es todo. Lo mejor que pudiste hacer. ¿Qué pudiste hacer? Vamos a quitar a esta pendeja antes de que el idiota este le salga gigagagagigo. Marauding Captain. Special Summon. Este güey puede entrar directo a modo de ataque. Nunca, tengo que ser honesto con ustedes, nunca he visto al pendejo que sigue el nivel hacia arriba de este güey. No sé qué nivel es. No sé cómo se ve. No sé qué hace. Pero... al parecer el... cabrón es tan raro que... pues casi inexistente. Eso no tuvo sentido. No supe qué decir. ¿Otra vez, mamón? ¿Para eso? Esto, señores y señores, se llama el epítome del Salty Rumbuck. Flips no se activan. Luego Marauding Captain. Luego Dark Blade. Luego Mystic Fucking Swordsman. ¿Cómo te quedó el ojo, perra? Genial. Qué bonito se siente. Salty Runback. Ok, este fue el video número 18. ¡Ya son las 9! ¡Chingado! ¿Por qué el domingo se va tan rápido?